tal? Soy Gina López y esto es Casa de Leyes, información legislativa del Senado de la República. Los senadores de la Comisión Tercera se reunieron virtualmente de manera informal para conversar sobre el proyecto de ley de renta básica de emergencia y así llegar a un acuerdo para poderlo radicar en el siguiente periodo legislativo. Los senadores que integran la Comisión de Hacienda y Crédito Público se reunieron de manera informal para conversar sobre las dos ponencias del proyecto de ley de renta básica de emergencia, con el fin de encontrar un consenso para poder radicar la propuesta nuevamente en la próxima legislatura. Una renta básica de emergencia, 3 meses, 877,000 pesos mensuales, que es un salario mínimo mensual, un salario mínimo legal, que nos da aproximadamente un ingreso de 260,000 pesos al mes. La ponencia alternativa habla de duplicar el monto del ingreso solidario a 320,000 pesos por hogar y de aumentar la cobertura. Los colombianos se merecen lo mejor, más del salario mínimo si fuese necesario, pero hay que mirar, porque nosotros no somos ordenadores del gasto, qué capacidad fiscal y qué voluntad política tiene el gobierno en este momento. Esta iniciativa, firmada por 54 senadores, busca modificar el decreto Ley 518 de 2020, que crea el programa Ingreso Solidario para cerca de 3 millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, con una entrega de 160,000 pesos mensuales. Que no sean 3 meses salario mínimo mensual, sino 5 meses. El primer mes un salario mínimo de 877,000 pesos para, digamos, llegar de lleno a una población que lleva 3 meses sin ingreso. Un segundo mes, el 80%. Y luego, 3 meses, el 50% mensual del salario mínimo. Qué bueno sería para el gobierno encontrar un punto con los que no son del gobierno, sino una razón que todos coincidimos, que la oposición, que los independientes, que el gobierno llegamos a un consenso para un tema tan importante como es este tema de la renta básica. Pero veo que dieron un paso adelante y ahora están echando otro para atrás. Eso es lo que veo de manera objetiva. He tenido más tiempo para dialogar con la comunidad. Crean que las necesidades son tan grandes, y muchas personas, pese a que están en estado de vulnerabilidad, no están recibiendo ni siquiera el ingreso solidario. Esa es otra de las etapas que tenemos que hacer nosotros, es hacer un registro, se lo hemos dicho al director de Planeación Nacional, que permita que esas personas vayan a virtualmente y se inscriban, que verifiquen si verdaderamente están en esta vulnerabilidad y también hacerles llegar el ingreso solidario como una primera etapa. Cabe recordar que por falta de tiempo en el último día de sesiones del pasado periodo legislativo, la Comisión Tercera no alcanzó a tramitar las ponencias del proyecto. Que lo que nosotros estábamos proponiendo y que el senador Mario Hernández lo propuso fue extender ingreso solidario hasta diciembre, ampliarlo a 420,000 pesos, esto en cifras VTs, y tercero, extenderlo a 5.2 millones de hogares, que con los programas sociales estábamos llegando a una cobertura total de 9 millones de hogares, que era como para lo menos concertar las dos propuestas en un mismo número de hogares colombianos. Los legisladores acordaron una próxima reunión en la que estarán invitados los ministros de Hacienda, de Comercio, Industria y Turismo y el director de Planeación Nacional. La fecha de la misma está por definirse. Sigan viendo Casa de Leyes. Los invito a ver unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Aunque estés lejos, aunque no te conozca, aunque las condiciones sean difíciles, siempre estaré ahí. O si eres mi amigo o mi enemigo, en los momentos de adversidad, arriesgando incluso mi vida, siempre estaré ahí. No me importa tu color de piel ni tu creencia. Siempre estaré ahí. Siempre estaré ahí. Así se va a las alturas. Fuerza Aérea Colombiana, 100 años protegiendo la nación. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Señor productor de banano y plátano, el ICA declaró la emergencia fitosanitaria por la presencia del Fusarium raza 4 tropical en algunos predios en La Guajira. Evite su dispersión. Siembre material solo registrado ante el ICA. Conozca los síntomas y formas de dispersión y capacite a los trabajadores. Controle el ingreso de personas, suelo o material vegetal. Limpie y desinfecte calzados, vehículos, herramientas y equipos. Proporcione botas de caucho nuevas y overoles desechables a los visitantes. Este hongo no causa daño a la salud humana. Consuma banano y plátano con tranquilidad. Inusual de la violencia intrafamiliar en lo corrido del año ha llamado la atención de la Comisión de Derechos Humanos, quienes han evaluado la problemática y han recomendado a las autoridades frenar el maltrato de las cuales han sido víctimas en su mayoría mujeres y menores de edad. Aparte de la crisis económica, social y de salud, el país se enfrenta a otra pandemia que ha surgido del virus del COVID-19 y esa es la violencia intrafamiliar, que viene ocasionando otras víctimas, la de la violencia en sus propios hogares. En el país ha venido creciendo la violencia no solamente física y psicológica, sino sexual contra los menores, con una gran incidencia en que sean familiares. En una estadística que estuvimos estudiando, salía que el primer abusador de los niños colombianos es su padrastro, seguido por el tío, seguido por el abuelo, y ya ahí empieza el padre, incluso tíos y conocidos. Es decir, el mayor peligro en términos de depredación sexual que viven los niños colombianos está precisamente dentro de sus casas. La disculpa del confinamiento no da origen a la violencia. Es la falta de valores al interior de las familias y es necesaria una reforma estructural como lo plantea en la Comisión de Derechos Humanos. Necesitamos una reforma estructural en el Estado. Yo creo que los que vamos a quedar vivos después de esta pandemia, si es que nosotros los viejos quedamos vivos, esa juventud se tiene que dar un nuevo modelo. Y en ese nuevo modelo tiene que entrar unas formas de cómo fortalecemos la familia, cómo el Estado apoya a la familia, cuáles son los programas y de qué manera se va a llegar allá. Pero realmente llegar, no que se nos queden los programas ahí en el papel. El planteamiento que hacen los miembros de la Comisión de Derechos Humanos pues es preocupante, en vista que desde el 20 de marzo que se ha adelantado este confinamiento, según las estadísticas que presenta Medicina Legal y la Fiscalía General de la Nación, llegan a cerca de 10.485 casos que se han registrado a la fecha, todos de violencia intrafamiliar, entre pareja, hijos, y que involucran todo el núcleo familiar. Sin embargo, también se señala en esta triste estadística que las zonas más violentas en ese sentido de violencia intrafamiliar se registran en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. Las autoridades, por su parte, responden a las inquietudes señalando que es muy compleja la situación, pero vienen realizando esfuerzos, en especial para responder el llamado de las víctimas, como es el caso de la Fiscalía General de la Nación. Feminicidio, que hoy somos por lo menos una entidad que da un resultado de más del 80% del esclarecimiento del feminicidio, porque tenemos rutas efectivas. Hemos invertido una porción de nuestros recursos, tanto de fiscales, analistas, psicólogos e investigadores, que hoy nos pueden garantizar hacer una actividad investigativa de cuando ocurre un feminicidio rápidamente con los protocolos, que son los protocolos de actos urgentes que nos dan la garantía de resolverlo en el menor tiempo posible. El análisis no solamente lleva a solicitar una atención urgente, sino también proponer una política pública de educación, prevención y erradicación de la pobreza. Comentarles que este virus ha permitido que hagamos una revisión total, que podamos levantar la alfombra para mirar lo que estaba debajo de nuestras instituciones, de nuestra debilidad y fragilidad como Estado, como sociedad. Entonces, es importante hoy la erradicación de la pobreza, la miseria y el subdesarrollo, para evitar que nuestros niños entren en riesgo porque se hacen vulnerables ante la prostitución y la pornografía. Otro aspecto, la debilidad de las estructuras familiares y la fragilidad de los sistemas del Estado para afrontar esta nueva pandemia al interior de los hogares. La fragilidad en muchas partes de las instituciones y obviamente pues la fragilidad en la que están muchas de nuestras familias colombianas ante el desamparo. ¿Por qué? Porque
como lo bien lo decía, falta articulación institucional que permita hacerle frente pues a esta otra pandemia, la pandemia de la violencia intrafamiliar. Sigan viendo Casa de Leyes, los invito a ver unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Somos una policía que protege la biodiversidad de Colombia y entendemos que la prevención y el cuidado son la clave para preservar nuestro ecosistema. Somos la policía de todos los colombianos. Policía Nacional. Cada ataque al tubo nos pega a todos, a la comunidad, a los ecosistemas y a la economía de todos los colombianos. En 33 años de operación, el oleoducto Caño Limón Coveñas ha sufrido más de 1.500 atentados por grupos armados ilegales. Son nuestros recursos, es nuestro medio ambiente. No más. Durante la legislatura 2019-2020, la Comisión Quinta realizó 27 sesiones en donde se desarrollaron importantes debates de control político que evaluaron el impacto del COVID-19 en los distintos sectores de la economía del país. Dentro de la agenda legislativa de la Comisión Quinta se destacan los debates de control político sobre la problemática actual de Electricaribe, las dificultades afrontadas por los pequeños mineros para el desarrollo de sus actividades, la crisis de la caficultura y la política agraria nacional, los compromisos adquiridos en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, especialmente respecto al plan de zonificación ambiental. Medio ambiente y agricultura serán dos sectores fundamentales que se van a fortalecer porque creo que va a haber mucha más conciencia sobre el tema de la sostenibilidad económica de un país que tiene un potencial enorme. Entre los proyectos de ley que fueron aprobados en Comisión Quinta y que pasaron a sanción presidencial, se destacan el que establece la priorización de servicios públicos domiciliarios en inversión social de los contratos de exploración y explotación de recursos naturales no renovables, el que prohíbe las pruebas de cosméticos en animales y el que incluye al municipio de Puerto Colombia Atlántico en la jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena. De la misma forma, recibió el visto bueno de los senadores para la firma del presidente Iván Duque la iniciativa que establece mecanismos que favorecen la participación de la agricultura campesina, familiar y comunitaria en los mercados de compras públicas de alimentos. El proyecto de ley que obliga al Estado en aquellos programas en los cuales debe adquirir alimentos para que esos alimentos perecederos sean adquiridos a nuestros campesinos. Las compras las debe hacer el Estado y las debe pagar inmediatamente. Y por una proposición nuestra en la Comisión Quinta del Senado de la República, se subió del 10% al 30% como porcentaje obligatorio para que el Estado adquiera estos alimentos. De 33 proyectos a consideración de la Comisión Quinta del Senado en la legislatura 2019-2020, con la presidencia de Carlos Felipe Mejía y vicepresidencia de Maritza Martínez, se aprobaron 8 iniciativas legislativas y 24 cumplen su tránsito en el Congreso. Lo anterior realizado en 27 sesiones, de las cuales 16 correspondieron a debates de control político y las 11 restantes a discusión de proyectos de ley y demás actividades asignadas a esta comisión. Hasta aquí Casa de Leyes, pero recuerden que pueden seguir conectados con nosotros a través de nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram, donde nos encuentran como @senadogopco. Hasta pronto.